Muy buenas días, todavía estamos aquí en Coyuca de Benítez, vienes a un gran evento. Con todo respeto, quisiera que me dieras tu nombre y cargo actualmente. Bueno, mi nombre, ¿no? Beatriz González Hurtado. Soy empleada colaboradora del Ayuntamiento de Acapulco. Realmente me estamos dando cuenta que tú no has trabajado la lucha, fuera de cámara estabas platicando que ustedes vienen de un movimiento muy fuerte en el cual pues fue una de las experiencias de la historia de la lucha con sangre y muerte. Y ustedes ahorita la ve tranquila, pero hay que decir historia que ustedes son mujeres de lucha, mujeres de trabajo, que tuvieron en las administraciones pasadas una lucha sin otro interés más que apoyar a la sociedad civil. Hoy bien aquí han recurrido con el señor gobernador, en el cual pues están muchas dependencias en el cual va a haber de beneficios y de apoyo. Quisiera que por favor nos dieras este evento, el cual viene Carolina Coret, viene varias dependencias a entregar pues apoyos y a promover. ¿Qué opinas de esta lucha en la cual ustedes vienen reflejando? Sí, bueno, me llamó mucho la atención y despertó mi interés estar aquí. Bueno, pues porque hay mucha gente que está en funciones y que hemos tenido el gusto de conocernos, pero sobre todo por una razón, porque hoy se entregan aquí escrituras. Y una de las vertientes de nuestra lucha desde una asociación civil, el Consejo General de Colonias Populares de Acapulco, fue la regularización y los servicios de la tenencia de la tierra. Entonces sí me da gusto que haya eventos. He estado viendo por la prensa que hay eventos similares en otros estados de la República. Y bueno, naturalmente que hoy sea en Acapulco, como hace un rato en la Venta Vieja y hoy aquí, pues la verdad sí nos da gusto. Muy bien. Pues algo más que quieras externar del trabajo en favor de la sociedad civil, como acción civil. Bueno, pues ojalá que esta tónica siga, porque ciertamente en Guerrero y en Acapulco todavía hay mucho que hacer en este rubro. Y estoy también viendo que hay muchas mujeres incorporadas tanto en las plantillas laborales como hoy aquí como para recibir su título de propiedad. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista y estoy seguro que ustedes seguirán dando la lucha a las mujeres y la asociación para empujar en su menor o mayor grado al estado de Guerrero, Acapulco y todos los municipios. Así es. Gracias.